gerente. ¿Qué necesita? ¿Está disponible el lugar o no? ¿Tienes trabajo? Claro. Apartamento 201, segundo piso, la puerta está abierta. Gracias, señora. Señora. ¿Qué te pareció? Estaba perfecto. ¿Lo quieres? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué incluye? ¿O...? Tú pagas el gas, la luz, el agua, jardinero, mantenimiento, cuotas. ¿Me cobrará la basura? Sí. También debes pagar por la basura. Gracias, señora. Hasta luego. Se busca ayudante. Necesitamos ayuda. Necesito ayuda en mi cocina. Y eres italiano, ¿verdad? Sí, 100% italiano. Mira, cariño, es un inmigrante como tú. No todos los inmigrantes son iguales, ¿verdad? Cierto. El trabajo es tuyo. Oh. Mañana, a las 2. Estaré a tiempo. Si llegas a tiempo, llegas 5 minutos tarde. Aquí está nuestro manual del empleado. Contiene todo lo que necesitas. El menú, el plano, fotografías de todo, incluyendo la comida. Esto es muy útil. Estúdialo bien. Queremos que hagas todo rápido. Estaré listo. Pueden contar conmigo. Comerte el corazón. Así que es italiano. ¿De primera generación? No lo sé. ¿Acaso importa? Oh, cariño, claro que importa. ¿Cómo puedo decirlo en palabras que entiendas? Italianos de primera generación cocinan su pasta al dente. La pasta de segunda generación es... es... aguada. ¿Podrías parar? Acabo de contratar al tipo. Tienes que probar esta nueva posición. Realmente te abre. Tonifica tu... Está bien. Me tengo que ir. Hey, debes ser el chico nuevo. Italiano, ¿verdad? Sí, mi nombre es Paolo, el nuevo ayudante. Tú debes ser el cantinero. Bueno, soy actor y cantinero. Y camarero y mesero. Depende del día, así que prepárate. Siempre. ¿En serio? Yo no hablo italiano. Pero hablo un poco de francés para un papel que tuve. Pero podría aprender italiano, si fuera necesario para un papel. Sí, claro, sí. Paolo, bienvenido. Carlos te espera en la cocina. ¿Estudiaste el menú? Ciertamente. Nerd.
¿Me cambio? Al fondo a la derecha. Mira, asegúrate de limpiar la mesa 5. ¡Señor Levine! ¡Bienvenido al restaurante! Estoy aquí por tu pollo agridulce de limón y tengo exactamente 20 minutos. Maravilloso. ¿Qué tal una copa de Vermentino 2012 de la Toscana? Bueno, ¿por qué no? ¿La mesa 5 está lista? Bien. ¿Podrías decirle al chef que el señor Levine comerá el pollo agridulce de limón? Este vino procede de una bodega... Una orden de pollo. Es pollo agridulce al limón. Lo siento, no encontraba un lugar para cambiarme y... Los casilleros. No encontraba los casilleros. Estoy, listo. Oye, necesito ese pájaro. ¿Ese pájaro? ¿El pollo? ¿Sabes? El pollo es un pájaro. El pollo agridulce de limón. Claro. Enseguida lo preparo. Último toque. Eres un artista. ¿Acaso tocaste mi receta de pollo italiano? No, yo solo estaba... Tú estabas afuera. ¿Acaso cambiaste mi receta de pollo? Solo intentaba... intentaba ayudar. Aquí está el pollo agridulce. Levine. El mejor pollo que he probado. Ah. La cuenta, por favor. La audacia del pimentón ahumado mezclado con la ralladura de limón. Digno de una reseña de 5 estrellas. Que tengan lindo día. El chef lo logró. Dios mío, vamos a ser famosos. Tengo que preparar un discurso. Me gustaría agradecer a la Academia del Pollo y a... Me refiero a la Academia de la Cocina. A pesar de... Te conozco. Y a los italianos les gustas. ¿De qué hablas? Esta es mi cocina y yo te digo qué hacer.
¿qué tal tu primer día? Aprendí mucho de Carlos. ¿Y aprenderás mucho más de él? ¿Sabes qué? Apuesto a que Edward Levine escribirá sobre nuestro pollo agridulce en su columna esta semana. Va a ser una gran reseña. ¿Entonces le gustó? Le encantó. Dijo que era el mejor pollo que había probado. Esto es grande. Esto es genial. ¿Y qué más dijo? Dijo que le encantaba el pimentón ahumado y la ralladura de limón. Podría ser nuestro amuleto de buena suerte. Fue un gran primer día. Buenas noches, Maya. Buenas noches, Paulo. Nos vemos mañana. No te preocupes. Habrá tiempo para eso. Es lo que siempre dices. ¿Te gustó el nuevo empleado? ¿Te refieres a Paolo? Está bien. Creo que es un poco impaciente. Está por todos lados. Mientras él me escuche, no tendremos problemas. Él me agrada. Es un gran trabajador y necesitas a alguien que esté contigo. Es un gran elemento para el equipo. Dije, si me escucha y no se entromete. No lo hará. Esto es algo bueno. Además, creo que obtendremos una excelente crítica y seremos vistos. Sí. Grandes noticias. Buenos días. ¿Por qué llegaste tan temprano? Estoy 5 minutos antes. Llegué a tiempo. Justo a tiempo. Claro. Revisa todas las estaciones. Vamos a tener otro día ocupado. Ponte a cortar. ¿Acaso empezaron sin mí? Cariño, estoy aquí trabajando. Trabajando. Amo tu trabajo. ¿Por qué no te sientas y te unes? ¿Qué estamos bebiendo? Así que estos son los jugos de uvas italianas. Una copa de vermentino de la Toscana. Oh, suena elegante. Dale a mamá un poco de eso. Le dije a Maya que este vino combinaría muy bien con los platillos que él creó. Por eso hacemos esto, para saborear y reflexionar. Bueno, hablando de gustos y reflexiones, ¿por qué no le pides a ese chef tuyo que nos haga algunos maridajes para acompañar este jugo de uva italiana? Cálmate. ¿Acaso es el jugoso italiano que me prometiste? Trish, cállate. Tengo que decir que el italiano es el sabor del mes. Oye, no la animes. No estoy fomentando nada fuera de la marca. ¡Vamos! Toma otro sorbo de esto y disfruta. Paolo, ¿le pedirías al chef que prepare algunos maridajes para degustar? Sí, seguro. Carlos salió, pero le diré cuando vuelva. ¿Cuánto daría por degustar algo como eso? Necesitas calmarte un poco. No, estoy de acuerdo con Patricia. No veo nada de malo en cubrir mis labios con un elixir de oro tan aterciopelado. Están fuera de control. Y eso es solo mi primer vaso. Necesito apagar ese fuego, chica. Dame un poco más de italiano para apagar el calor. Maya, te lo dije. Disfruten. Hay que pedir al menos 5 cajas de este vino porque está genial. ¿Cómo se llama?
Paolo. Oh, Paolo. Dale a mamá de tu jugo. Noche ocupada, ¿no? Sí, fue un buen día. Así que eres de Toscana, ¿verdad? Sí, lo soy. Me encanta el vermentino de la Toscana. ¿Sabes por qué es tan bueno? Ilústrame. La gente que elabora el vino es honesta, orgullosa y sobre todo feliz. Por eso es tan... ¿Jugoso? ¿Qué es tan gracioso? Es solo algo que dijo Patricia hoy. Una tontería. ¿Pasa algo? Solo algunas inconsistencias contables. Necesito darle una segunda vuelta. Seguro que me estoy equivocando. Solo fue un día ajetreado. Y estoy feliz por eso. Entonces, brindemos por eso. Oye, ¿quieres darte prisa? Tenemos que hacer una ronda hoy, y no estoy muy contento con esta parada. ¿Por qué siempre me estás apurando? Tengo que poner mi cara de malo. Bueno, vamos, vamos. Tenemos enemigos que hacer. Muy gracioso. Entonces, ¿quieres que dé golpes? No esta vez. Solo será una visita de cortesía. Está bien, jefe. Solo espero que la pasta esté tan buena como dicen. Hola. Bienvenidos, chicos. ¿Tienen una reservación? No lo creo. Estamos aquí para ver al chef. Oh, y he oído que hacen pastas buenas. Entonces sí. Mesa, por favor. Muy bien. Les conseguiré una mesa. No, yo las cojo. ¿Quiénes son ellos? Dicen que son amigos del chef. No sabía que ustedes eran así. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿No sabes? Soy un actor. Mira estos tipos. Parecen los malos del casting que no consiguieron la audición. Ya basta. ¿Qué quieren? Ellos oyeron cosas maravillosas sobre la pasta. Así que es el código de gángster para dame de los platos o si no. Eres un tonto. Ve y dile a Carlos. Los saludaré y les ofreceré vino. Bienvenidos, caballeros. ¿Puedo ofrecerles un poco de vino o alguna bebida? Sí. Me gustaría pedir su mejor... Pido disculpas por mi colega. Estamos en horas de trabajo, usted entiende. Vinimos a saludar al chef. Ah, ¿conoce a Carlos? Sí. Estamos comprometidos y es mi socio comercial. ¿Qué tal una soda italiana? Oh, sí, por supuesto. Carlos nos ha contado sobre ti. ¿No es así, Parillo? Sí, lo ha hecho. Solo no sabíamos lo afortunado que era al tener a una chica hermosa como tú. Con todo mi respeto. Es con todo respeto. Soda italiana está bien. Que sean sin hielo, ¿sí? Seguro. ¿Por qué siempre me corriges delante de los clientes? Ya te dije que no me gusta.
Este es un cliente que no sabíamos que teníamos. Así que lo siento si te sientes ofendido. Aprende a hablar bien mejor. Hagamos esto interesante. Estamos aquí. Sí. Carlos no quiso salir. Oh, es bueno. Eso llamará su atención. De acuerdo, señor Rockwest. Le llamaremos cuando visitemos al próximo cliente. Chef, dos amigos tuyos están aquí. ¿Qué dos amigos? ¡Dos amigos!, dijeron. ¿Pasa algo? ¿Los platos de pasta eran para ellos? ¿Rick no te lo dijo? Dos tallarines con tomate. Te juro que ese hombre un día me volverá loco. Oye, tú. ¡Ey! No lo arruines. ¿Están listos los fideos? ¿Te refieres a la pasta con tomate? Sí, esos fideos. ¿Cuánto tiempo tardarán? En realidad, ya casi están. Déjame terminarlos. Bien hecho, Miguel Ángel. Ya volví. Todo está bajo control. Quiero que limpies allí. ¿Tocaste mi salsa? ¿Qué pusiste en la salsa? Estabas afuera. ¿Qué te dije la última vez? Solo trato de ayudar. Tú ayudarás en lo que yo te diga. Lo sé. ¿Qué le pusiste a la salsa? Pero yo no me acuerdo. Solo trataba de evitar que la salsa se quemara. Te conozco. A los italianos les gustas. Bienvenido de nuevo. Salsa, suave. ¿Cómo estuvo su comida? Sorpresivamente deliciosa. ¿Dónde está Carlos? ¿No salió a abrazarnos? Está muy ocupado ahora mismo. Oh, está ocupado. Ja. No pasa nada. Así que el negocio va bien, ¿eh? No puedo quejarme. Ah, es bueno saberlo. Lo que quiere decir es que nos alegra oírlo. Carlos merece una victoria. Nos encantó la salsa para la pasta. Es buena, como mi nona solía hacer. Oh. Es un ganador. Gracias por mencionarlo. Yo se lo diré al chef. Bellísimo, grazie. Mi nombre es Grant. Este es mi socio Palillo. Oh, bueno, yo soy Maya. Un gusto conocerlos. La salsa de la pasta es un éxito. Tal como lo suele hacer Nona. Felicitaciones al chef, dícete. La mesa 7 escuchó a tus amigos y quieren probar la misma salsa. Así que, 4 platos, por favor. Platos listos. Oh, Dios mío, huele tan bien. Paolo, ¿puedes ayudarme con los otros dos? Oh. Gracias. Oye,
¿Necesitas que te lleven? Solía tener una Vespa muy similar a esta. ¿Oh, en serio? Fue hace mucho tiempo. Después de la universidad. Viví en Florencia. Me tomé un año sabático. Así que ahí estaba yo, sin dinero en Italia. Mi prima bebió media botella de vino. Mi cabello estaba empapado por la lluvia. Y la Vespa se apagó justo delante de la trattoria. Y ahí está Carlos. Él era parte de este grupo itinerante de samba. ¿En serio? Sí. Y él empujaba la suya y bailaba. Oh. Si puedes imaginarlo. Y llevaba una falda rosa y amarilla. Nunca olvidaré esa imagen. Entonces yo... tú primero. Solo quiero decir que estoy contenta de tenerte en el equipo. Piensa lo mismo. Sé que quizás quieras hacer más en la cocina. Pero yo... Carlos... necesita tiempo para confiar en alguien. Quiero ganar su confianza. En la esquina a la izquierda. Sí. Pero yo confío en ti. Creo que eres un chef increíble. Y me siento cómoda contigo. Yo también, Maya. Oh. Es que esta canción es tan patética. Sí, es tan triste. Sí. Muchas gracias, Maya. Oh, no fue nada, Paolo. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué sigues soltero? Parece ser un éxito entre las damas del restaurante. Me mudé a la ciudad después de una ruptura. Pasó mucho tiempo. Y decidí centrarme en mi carrera de chef. No es que no busque a alguien, pero... Dicen que cuando no estás buscando... Sí. Sé qué tipo de mujer estoy buscando. Buenas noches. Oye, mira. Mi amiga Patricia... ¿está enamorada de ti, tal vez? Buena noche. Sí. Nos vemos mañana. Gracias por traerme. ¿No puedes dormir? ¿Qué? No, ya estaba terminando. Deberías dormir. Mañana será un día ocupado. ¿Te pasa algo? No, yo solo... Creo que las cosas en el restaurante no van tan bien como deberían. Quizás esto tarde algún tiempo en mejorar. Quizás nuevos empleados. Acabamos de recibir esa gran reseña. La gente está yendo. No podemos pagar nuevos empleados. Aunque hay una cosa. Quizás necesitamos contratar a un contador. ¿De qué hablas? Es que algunas noches... no puedo encontrar el dinero. Quizá me esté equivocando. ¿Dices que falta dinero? No falta. Solo creo que podría estar equivocándome. Sí. Eso es. Quizás... ¿Cuándo notaste por primera vez que faltaba dinero? Hace como 2 o 3 semanas. Espera, ¿no fue cuando Paolo empezó a trabajar? Oh, Dios mío.
No, no estoy diciendo eso. Él trabaja bien. Él es realmente útil. ¿En serio? ¿Realmente lo es? Solo contratemos a un contador. Será mejor que no me entere de que nos está quitando dinero. No pueden negar que estas degustaciones ha conseguido catadores. ¿En serio? Esto es más divertido con ustedes. Gira, gira. Paquete. Muy bien, señora. Escuchen. Puede que necesite su ayuda con algo. ¿Conocen algún buen contador? Conozco uno bueno, sí. Sí, podrías compartir el contexto. Pensé que tú estabas haciendo la contabilidad. ¿Está todo bien? Sí, está bien. Solo quiero asegurarme de que lo estoy haciendo bien. Mientras tú estés bien. ¿Esto es algo que debemos investigar? No. No, 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 no. Porque estoy lista. Patricia Holmes está en el caso. Iré al baño de damas. Solo no entres a la cocina. ¡Otra vez! Si encuentras algo bueno, puede ser tu Watson. ¿Qué es esto? Pagaré tu suscripción a Bumble. Cariño, es gratis. Mira. ¡Basta! ¡Mesa 9! Esto es tan extraño. No lo entiendo. El menú estaba un poco lento hoy. ¿Cómo es esto posible? Maya, ¿hay algo que pueda hacer? Si te pasa algo, puedes decírmelo. Alguien está robando dinero. ¿Qué quieres decir? Hace 2 semanas que falta dinero. Alguien lo está robando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Las cámaras. ¿Tienen cámaras? Mañana. Puedo entrar y encontrar el lugar perfecto. Lo configuraré para grabar. Atraparemos a quien lo esté haciendo.
¿Y crees que la batería durará lo suficiente? Tengo una batería recargable, así que... atraparemos al que esté robando, ¿sí? De acuerdo. Sé que lo haremos. ¿Te ves bien hoy? ¿Planchaste tu cabello? Me desperté así. Y llegas 30 minutos tarde. Ah, mi Uber llegó tarde, lo siento. Además, había tráfico. ¿Tráfico o una audición anticipada? Solo ten listas las mesas. Y sí, me plancha el cabello. Rockwest, mandaré a mis chicos. Para que te den una visita. Señor Levi, bienvenido de nuevo. ¿Nos acompañará hoy? Hola, cariño. Como siempre, no tengo mucho tiempo. Pero estaba en el vecindario y pensé que podría probar un poco de esa salsa de tomate. Me preguntaba cuándo volvería. Déjeme prepararle una mesa. Oh, sí. Ese hombre se volvió arrogante. No puedo negarlo. Voy a la cocina a decirle al chef o lo harás tú. Oh, pero por supuesto. El italiano no está aquí. Viene tarde. ¿Acaso es Edward Levine el que está en esa mesa? Sí, estaba a punto de... ¿Estabas a punto de qué? ¿Una orden de fideo con tomate? Juro que un día voy a estrangular a ese hombre. De acuerdo, chef. Es hora de poner tu salsa de tomate a la prueba de Levine. No te preocupes, seguro será genial. Llegas tarde. Mi Vespa no arrancaba. Toma. ¡Limpia eso! Sí, chef. ¿Algo más que pueda hacer? No, muévete. Bueno, hola, hola. ¿No te esperaba aquí hoy? No puedes alejarme. Ahora, ¿dónde está escondida la delicia italiana? Ya te lo dije, italianito. Vigila mi cocina y no toques mi salsa.
Lo siento, solo estaba a... ¡Te atrapé! Te has entrometido con mi cocina por última vez. Rick, sé bueno y llévale esto a Levine. ¡Rápido! ¡Se va a enfriar! ¿Plato de fideos? ¿Mesa 5? ¿Tú permites esto? ¿En serio, Carlos? ¿No te parece gracioso? Ese chico está traumatizado por ti. ¡Se burla de mí! ¡Se burla de mis platos! Es un gran trabajador y tiene mucha pasión por la vida. Él también nos ayuda mucho aquí y tenemos suerte de tenerlo. Hablando de suerte de tenerlo, ¿dónde escondes esa mortadela italiana? Trish. Enseguida te lo mando. Oh, Carliños, tú sí sabes cómo darle vida a las cosas aquí. Salud. Oh, ¿y también puedo pedir una pasta penne? Creo que es hora de comer. Seguro. Oh, y no olvides añadir la salchicha italiana. ¡Patricia! ¡Tenemos clientes! Solo estoy jugando con tu marido. Compórtate o vete, diablo. Estoy a punto de quitarles el vino a las dos, así que silencio. Espero que haya disfrutado. ¿Cómo estuvo su pasta? Bueno, honestamente, la salsa era bastante simple. Y la pasta estaba bien. Siento mucho oírlo. Seguro fue una casualidad. Bueno, espero que la última vez no haya sido la excepción y que este no sea el estándar. Lo siento. ¿Hicimos algo mal? Esto va por la casa. No. No te preocupes, cariño. Soy muy directo. No endulzo nada. Lo que digo es como es y es porque me importa. Estoy más que feliz de pagar la cuenta. Regresaré, pero a otras personas no les gustaría un plato como este. Lo siento, señor Levine. Solo presta atención a lo que está pasando por aquí. Oye, tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Levine se fue decepcionado. No está seguro de que le haya gustado la salsa. Fue suficiente. Paolo. Sí, jefe. ¿Cómo puedo...? ¿Qué pusiste en mi salsa de tomate? Nada. Yo solo estaba... ¡No te creo! Tenías especias en la mano. Sí, pero no tuve tiempo de ponerlas. ¿Agregabas especias a la sopa sin consultarlo primero con Carlos? Yo trataba de ayudar porque Carlos... Es suficiente. Paolo, me gustaría agradecerte por tus servicios. Toma tus cosas y vete. ¿Puedo explicarlo? Eso no es necesario. No permitiré que alguien arruine la reputación de mi cocina. Largo. Ahora. ¿Estás seguro? ¿Por qué no esperamos un segundo y no reaccionamos de forma exagerada? Estoy tras él. Las cosas no han sido iguales desde que llegó. Y sabes de lo que hablo. Paolo, espera, ¿podemos...? ¿Ese es nuestro dinero? Esto no es lo que parece, esto no es mío. Si no es tuyo, ¿de quién es el dinero? Allí está, te dije que no podíamos confiar en él. Es nuestro dinero, ya te atrapamos. ¿Todo este tiempo y solo me estabas usando? No, esto no es lo que parece.
Si puedo explicar. Será mejor que te vayas. Sal de este restaurante antes de que te denuncie. Maya. ¿Maya? ¿Quién te crees que eres? Carlos. Me conoces. Yo no soy un ladrón. Esto no es mío. Díselo a la policía. Espera. Puedo llamar a inmigración y te mandamos a Italia de regreso. No. Puedo explicarlo, por favor. De un inmigrante a otro, será mejor que te alejes. No quiero volver a ver tu cara aquí nunca más. Italianito. ¿Seguro de que no deberíamos llamar a la policía y presentar un informe? Te dije que debemos esperar a tener todas las pruebas, al menos hasta que un contador revise los libros. Deberías ver Kitchen Review. Levine acaba de publicar otra reseña. Veamos. Así, bla, bla, bla. Y no me da ningún placer decir que los estándares pueden haber caído. Espero que puedan recuperar la chispa, que fue lo que me atrajo. ¡Esto es tan injusto! Estos supuestos críticos destruyen a cualquiera con impunidad cuando quieren. Con una reseña que no cuesta nada. Y pensar que todo es culpa de Paolo. Teléfono. Thank you.
Espera, ¿ese es nuestro dinero? ¡El trabajo es tuyo! Espera, ¿ese es nuestro dinero? Pero yo confío en ti. Creo que eres un chef increíble. Y me siento cómoda contigo. Oye, ¿ese no es el tipo que trabajaba para Carlos? Creo que sí. ¿Quieres que le dé una paliza? ¿Por qué? No nos hizo nada. Sin embargo, tengo algunas preguntas para él. Ya entendí. Entonces, ¿quieres sacarle la verdad? ¿Por qué tienes que ser así? ¿En serio necesitas terapia con eso, palillo? ¿Por qué no trabajas como maestro de taekwondo para que puedas golpear cuando quieras? Quiero decir, golpear y pegar. Eso es lo que hago, jefe. Por eso... Espera. ¿Por qué maestro de taekwondo? Eso es racista. E innecesario. Para ser completamente honesto, jamás he peleado en toda mi vida. Excepto esa vez que tuve que ahuyentar a unos tontos niños en Howling. Espera un minuto. ¿Acaso golpeaste niños en Halloween? Eso es insensible. Y no se dice Halloween, se dice Halloween. ¡Mamma mía! ¡Wow! ¿Pero qué te pasa? ¡Tienes que aprender! De acuerdo. ¡Vamos! Oye, alto ahí. Eres el cocinero que trabajaba para Carlos. Sí. Sí, caí con ello. El jefe tiene algunas preguntas que le gustaría hacerte. Así que te haré algunas preguntas, ¿de acuerdo? Recientemente visitamos el restaurante de Carlos. Los recuerdo. No son amigos de Carlos, ¿verdad? Ey, ¿qué te dije? El jefe aquí está haciendo las preguntas. Así que mejor responde. ¿Ya terminaste? Supongo que tengo que saberlo. Esa era buena salsa. No fue lo mismo desde que te fuiste. Y realmente me recuerdo a mi nona. Así que mi única pregunta es... ¿Era tuya? Lo necesito de representante de vinos. Es muy activo. A veces puede ser un poco excesivo, pero él es muy trabajador. Sí. ¿Estos tipos otra vez? Vienen todo el tiempo. Sí. Me dan escalofríos. Los clientes son clientes. Bienvenidos, caballeros. ¿Mesa para dos? Yo le haré saber que están aquí. Síganme. Dos tallarines para la mesa 5. Número de mesa. Ya es una mejora. ¿Qué están haciendo aquí? Pensé que teníamos un trato. Buenas tardes. Estamos aquí por asuntos no oficiales. Estamos visitando algunos lugares del vecindario.
y pensamos en lo agradable que serían dos platos del mejor pene pomodoro mientras esperamos los resultados del juego. ¿Soy yo o Carlos no se ve muy feliz de ver a sus amigos? Disfrute su comida, señor. Llévales dos sodas italianas con poco hielo. Vuelvo enseguida. ¿Realmente robaste? Por supuesto que no. Lo sabía. ¿Qué haces aquí? Si Carlos te ve, llamará a la policía. ¿Puedes tomar mi teléfono? Oh, ¿tu teléfono? Sí, está en la oficina, sí. Rick, ven. ¿Qué? Ay, Dios mío, me siento como Sandra en máxima velocidad. Dos sodas italianas, como les gusten. Oye, nos conoces bien. ¿En serio? Están aquí todo el tiempo y nunca podemos charlar. Bueno, mi nombre es Herbert, pero mis amigos me llaman Palillo. Encantado de conocerte, Herbert. ¿Y por qué te llaman Palillo? ¿Dos pastas con tomate? ¿Pomodoro para los caballeros? Mm. ¿Les gustaría un poco de parmesano? No. Un montón de parmesano. ¿Sabes, Herbert? No se entierra el delicado sabor picante del pomodoro con grandes cantidades de parmesano. Es un sacrilegio. Sí, tráelo. ¿Lo encontraste? Dame el teléfono. Dámelo. Rick, por favor. Sí, aquí está. ¿Y bien? Fue Calduccio. Calduccio. No sabía que fuera tan conocedor de la cocina moderna. Solo sé por tradición cuando algo está bien. Es sagrado. Me alegra que nos tenga en tan alta estima. ¿Esto de aquí? Ya no es lo que solía hacer. Tengo que ser honesto. Parece una dama encantadora. Me recuerda a mi nona. La pasta, cuando Paolo estaba aquí, me recordó a mi nona. Bueno, Paolo no. No es lo que piensas. Esperemos que los resultados de hoy sean a tu favor. De lo contrario, nuestras visitas tendrán que ser menos placenteras. Quédate con el cambio, como propina. Vámonos, Herbert. Eso fue innecesario. ¿Todo este tiempo estuviste apostando y no me dijiste? Fueron solo pocas veces. No es gran problema. Por favor, dime que no incriminaste a Paolo. ¿Usaste el dinero del restaurante? ¿El dinero que invirtieron mis padres? Estás exagerando demasiado. Además, no tienes pruebas. Recuerda, atrapamos a Paolo con el dinero. ¿Paolo? ¿A quién le llamas ahora? ¿A tu papá? Claro, ¿por qué no? De todos modos, nunca le agradé. Solo dame un minuto. Dame el teléfono, vaya. ¡Vaya, dame esa cosa! ¡Que las mujeres son tan difíciles! Oye, supongo que los Cowboys no jugaron bien. Al señor Rockwest le gustaría hablar contigo. Más bien unas preguntas que le gustaría hacerte con... Vamos, ¿a dónde va? No te preocupes, Maya. Creo que los Cowboys jugaron mal, pero después de todo ganaron. Ahora tiene algo de tiempo para encontrar la verdad. Paolo... ¡Vigilen el restaurante por mí!
No podría haberlo escrito mejor. ¿Qué quieres decir? Cariño, esto es una comedia romántica cursi. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ¿Hola? Quieres? Oh, hola, señora. Estoy buscando a Paolo. ¿Tienes trabajo? Sí, pero en realidad estoy buscando a Paolo, que vive aquí. ¿Sabe cuál es el número de su apartamento? Paolo. Paolo. ¿El maldito tipo italiano? Claro, sí. 201. 201. Gracias. ¡Paolo! 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 El fin. No es cierto. ¿O sí? Yo lo sabía. ¿Sabes qué? Gracias a ti, me di cuenta de que se necesita coraje para ser feliz. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes que sacar tu corazón. Dirás comerte el corazón. Estoy muy emocionada. ¿Estás lista? Sí. 1, 2, 3. Oh. ¿Te gusta? Ven aquí. Oh, una cosa más. Es una nueva receta para el nuevo menú. Está bien.